yo en principio con el primer desfile de silleteros. Él no, porque él no creía, él no creía en eso. Ya al segundo, ya como que le dieron ganitas. El primer desfile de silleteros eran que uno iba y llevaba la silleta. Como en unas escalas ponían esas silletas, ¿cierto? Y entonces decían, descárguenlas aquí y váyase. Es que las silletas vienen desde mucho antes de los silleteros, mucho, mucho antes. Porque son tres momentos, el sillero, cargador de esclavos y personas, el carguero, el cargador de productos, y el silletero, que es el cargador de flores específicamente. Ellos enseñaron un armazón que es esta silleta, pero fue para cargar las flores, no como un desfile que los vieran, sino un desfile obligado. La silleta era un artículo, pues una herramienta de primera necesidad para llevar las flores, para que no se dañaran. Sale a las 11 o 12 de la noche a Medellín, de calle en calle vendiendo flores, flores, flores. Y ellos esperaban que hicieran un barrio y para allá se iban los campesinos a llevar. A medida que se iba regando Medellín, se iban también regando los venteros. Entonces vi la iglesia de San Joaquín. Entonces este me dijo, no, no se va por allá. Entonces le dije yo, no, pues mijo, lo que Dios quiera, pero yo me voy para allá. Que no, entonces le dije yo que sí. Siempre aguanté allá 44 años. Mi mamá me vendía los viernes en la Plaza de la América, o sea, en la Iglesia de la América, no plaza, no, la iglesia, en todo el atrio de la iglesia. Y también vendimos toda la vida flores en el cementerio San Pedro. Entonces, ¿qué hacíamos? Vendíamos flores, arreglábamos tumbas, pero le revolvíamos arepas, mostaza, legumbre. Y eso toda la vida, como te digo, nos dio la comida. Después de que vendían las flores, iban para la plaza de mercado a Guayaquil, a la plaza de Cineros. Allá compraban lo que llaman el ñervito de carne, la panela, y cogían ese mercado y le echaban a la silleta. Cuando les iba bien, entonces traían más mercadito, el bulto era más grande y les tocaba más pesado. Y era rutina de cada 8 días, cada 8 días, 3 veces a la semana. Entonces realmente ha sido pues como una transición de cargar cosas como flores, como musgo, como tierra, como muñeca, como vitorias, como carbón inclusive. Ahorita ya pues probablemente a cargar una silleta de grandes magnitudes o grandes proporciones en el desfile. Siempre las relaciones con la ciudad han sido del intercambio de productos y servicios. El primer oficio que relatan a nivel oral las mujeres, el primer oficio pago fue el de ser lavanderas para los ricos de la ciudad. Y lo hablan con mucho orgullo y con un gran aprecio para esas familias, ya que ellas recogían en el sector de Medellín la ropa, la traían, la lavaban en quebradas y luego la bajaban a Medellín, inclusive en forma de ataos o en baúles o en canastos con cargador. Esta herramienta se llama cargador, la tiene que saber manejar, no aquí, sino aquí, en toda esta partecita de la cabeza. Desde que tenía 8 años, yo la utilizo. Diario se necesita el cargador para cargar los bultos, alzar la papa, alzar el abono. Y en este momento yo para cargar la hierba para mis vacas. Yo no veo a nadie cargando con cargador ya. Yo sí lo veo ya, es que ya está loco, porque es que ya no se ve. Yo aprendí a ser silletero, fue mejor dicho, bajando a vender flores con mi papá a un barrio que se llama Campo Valdés. De vista de que cuando uno estaba pequeñito, pues se iba arrimando donde estaban laborando las silletas y uno y veía que iban poniendo pues florecitas y florecitas, pero uno era ansioso por bregar a que le abrieran un campito. De pronto en esa época los papás eran muy caprichosos y no permitían que nadie les tocara su silleta. Solo no saben en qué momento puede permitir que alguien le ayude. Hoy en día permitimos que los sobrinos peguen flores. Uno pequeñito inocentemente, tío, mira, falta esta, a ver, yo quiero poner esta, venga, colóquela, venga, tal forma. Entonces ya uno empieza a tener ese cuento y a entrar en esa fantasía.
Hoy en día, por ejemplo, mis sobrinitos saben qué es pegar viravira, saben cómo se delinea con araucaria, saben cómo se pinta, en el caso de las comerciales, saben cómo hay que cortar la madera para uno más o menos ayudar a hacer el armazón. Entonces son cosas que se aprenden solo en la experiencia. Y eso es lo más bonito, que ese método tradicional de enseñanza funcionó con la cultura silletera y creo que es lo que debemos de permear y de conservar. Sagradamente la familia está completa en Feria de Flores. ¿Por qué? Porque todo el mundo está preparando esa salida para el desfile y se reúnen tanto para las galletas de los niños como para el desfile grande que es el de nosotros. Siempre va a estar ahí anclado a la familia el trabajo como tal de silletero. Los campesinos somos los mismos silleteros, los que trabajamos, los que luchamos, los que ayudamos a hacer las silletas, los que sembramos parte de las flores para las silletas. La palabra silletero es la transformación de ese carguero a las espaldas, a ese campesino que cultiva sus productos, se los echa a las espaldas y ya no carga humanos, sino productos agrícolas y flores y va a comercializarlos a la ciudad. Yo siento que en Santa Elena ya no existen los campesinos, somos habitantes de campo. Y creo que esa relación es importante porque lo que hacemos con el desfile de silleteros es memorar realmente ese campesinado que nos dio tanta importancia y que nos dio tanta trascendencia antes. El modernismo ha traído que el campesino en sí se sienta moderno, el joven. Ya no quiere trabajar la tierra, ya no se quiere ensuciar, ya no quiere madrugar como lo hacemos nosotros. Yo he escuchado que les da pena cargarse una silleta, les da pena ponerse un traje típico. Y es normal, o sea, este es el consumismo en el que estábamos. O sea, pueden no querer el oficio como lo queremos nosotros o como nos lo hicieron querer nuestros papás. Yo no tengo mucha relación con el campo porque mi desenvolvimiento es en la ciudad, pero yo soy muy apasionado de este tema y todos los días hablo de la cultura silletera, todos los días hablo de los silleteros y lo que hago es transmitir conocimiento a través de otras cosas, de conferencias, de charlas, de inclusive de escritos, de investigaciones sobre la cultura silletera y nunca me he desligado de ello. Nosotros nos consideramos silleteros no solo por cargarlas, o sea, nosotros tenemos el honor de cargarlas, ¿sí me entiendes? Pero aquí somos silleteros todos. Hay mujeres también que son muy berracas para la carga de la silleta. El hecho de sentirse con ganas de levantarse una silleta que puede pesar entre 70 y 80 kilos o más, dependiendo de la categoría. Tenemos mujeres que hacen silletas de 110 kilos. Una chica, Natalia Grajales, de allí, de Doña Poldina, que es una tesa. Mujer, yo sinceramente me veo en dificultades para levantar una silleta de esas. Ser silletero lleva en el alma, en el corazón. Estos pequeños que van creciendo ya son silleteros. Para mí cualquier persona puede ser silletero. Que aprenda a trabajar las flores y que aprenda a hacer las silletas. Silletero no es solo el que desfila. Ser silletero también es esencialmente querer el campo, esta tierra y ante todo querer las flores. Cuando digo verdadero silletero es quien realmente sabe hacer armazones, uh-huh. Sabe realmente hacer su silleta, sabe cómo se pega la flor, sabe cómo se decora, sabe cómo se empina. El que tiene el sentimiento, que quiere que su silleta sea aplaudida. Para mí eso es lo que en realidad marca al silletero. Yo creo que ser silletero es de los valores más bonitos que uno le puede heredar a los hijos. La gente del territorio de Santa Elena nos conocemos, sabemos quiénes somos, dónde nos reunimos, cuáles son las culturas, qué es lo que nos gusta hacer a la hora de las reuniones, de las parranditas, de todo. Es un corregimiento que a media hora de Medellín vos venís y encontrás, ves otra cosa distinta, a edificios, a calles, a autopistas, a humo.
Aquí venís a mirar aire, campesinos, flores, paisajes, árboles. Santa Elena es Santa Elena y no sé, desafortunadamente hay una división administrativa que para nosotros los silleteros no existe. Todos se consideran o nos consideramos de Santa Elena, así se pertenezca a otra jurisdicción territorial. Para nosotros no existe de que hay algunas veredas que pertenecen a Envigado, otras que pertenecen a Guarne, otras que pertenecen a Medellín, otras que pertenecen a Río Negro. Esas relaciones son más afectivas, más de economía solidaria, más de vínculos de vecindario, reitero. Nosotros siempre hemos sido 17 veredas que conforman el clan de todos los silleteros y así lo hemos creado y así hemos crecido siempre. Entonces, para nosotros no hay ese tipo de división. Eso es lo que nosotros llamamos territorio, las 17 veredas que componen el territorio del corregimiento Santa Elena. Como me gustan las flores, como medio canto, pedacito, se marchitaron las flores. Para mí antes la de Silleta era más original porque tenía todas las variedades de flores del corregimiento. Hoy en día yo veo Silleta antes del desfile, que de las flores del corregimiento tienen una o dos variedades nomás. Pero darle la oportunidad a los jóvenes y dar la oportunidad a las otras generaciones que lleven en la sangre la vocación silletera, creo que también eso es un cambio importantísimo. Y que ellos también le aporten a la evolución y al desarrollo de las silletas por su creatividad, digamos que por su imagen, por su estética, también es muy importante. Eso ha hecho que nos esforcemos por mostrar cosas mejores. O sea, cuando el silletero dijo, no, yo no quiero llevar la tradicional, que es la por ramilletes. Yo quiero llevar una cosa grande. Y llevó una cosa que se saliera de lo normal. Y ya nació la silleta monumental. Han evolucionado, sí. Porque yo también me acordaré de ti. Primero, pues las silletas todas eran planas. Y algún día un tío, creo que fue el tío Jaime, le dio por hacer una mula con su arriero y como así que relieve. Es que se puede salir de la parte y se puede salir. Entonces, eso ha habido posibilidad de que el desfile vaya creciendo, de que se aumente la creatividad. Admiro a esos muchachos que hacen silletas, los admiro. Porque es que de verdad hay unas cosas que es increíble. Pero las tradicionales son tradicionales. Mi papá es mi papá. Para el desfile este año, las 17 en movimiento son cosas muy tecnificadas que ya se salen como del entorno de lo que en sí es las flores. Para mí no viene una cosa con la otra. Lo importante es aquí que se pueda encontrar, digamos, que el conocimiento de nuestros ancestros y el conocimiento nuestro para que sea un evento totalmente tradicional y que podamos permitir las dos visiones. Yo también me acordaré de ti. Óyeme, morena, acuérdate. Desde estos talleres que han hecho los de patrimonio y rescate, pues, del plan de salvaguardia, hemos trabajado con algunos pelados que uno les ve el ímpetu y las ganas de ser silletero. Entonces, fortalecer mucho, pues, en los jóvenes, más que todo, porque los niños, usted a los niños, al niño usted le enseña, al niño aprende, pero a través de los talleres yo pienso que estamos logrando de que se mantenga. Desde el día que nosotros traicionemos a esos ancestros haciendo cosas que ellos nos enseñaron, que es cultivar la flor con amor, con las manos en nuestro terruño, hacer las silletas con las manos y cargarlas a la espalda, cargarlas. Mucho gusto. Las que son nativas de Santa Elena son esta, que se llama Lusitania. Esta rosadita, que es clavellina. Esta otra amarillita, que es canéndula, que también es nativa. Estas son chochos. Pasamos a esta otra blanca, que se llama Estatis. Pero nosotros decimos Estasis como más rápido. Y este es el famoso botón de oro, que también es nativo de Santa Elena. Esta otra rosadita, los banditos gatos que les dije ahorita. Esta, que es la estrella de Belén, si la ven. Y el clavel que era sencillo, pero que, como le digo yo, después de que ya empezó a meterse toda esa otra flor de invernadero, entonces ya la flor de aquí se desapareció. ¿Qué es la esencia de la silleta? Las flores. Entonces, si no cultivamos las flores, ¿con qué vamos a hacer la silleta?
ese sería uno de los grandes peligros, que pronto no haya las flores para hacer el desfile. La permanencia de la cultura puede estar en peligro a través de que no haya un fomento de la producción de flores nuevamente. Ha decaído un tanto la producción agropecuaria, porque el uso del suelo ha cambiado desde que al corregimiento se le ha fortalecido la vocación turística. Las dos cosas van como de la mano. La falta de sostenimiento del territorio como terreno en sí y la enseñanza del campesino, que querer el cultivo de las flores, cultivarlas y hacer la silleta y exponerlas. Porque puede que estas silletas continúen por mucho tiempo, pero ¿en qué contexto? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué lugares? Puede que se vaya para Bogotá y sigue siendo silleta. ¿Pero por qué es tan importante para Medellín este tema de la cultura silletera? Y perder una cosa tan importante como el silletero a nivel mundial, está perdiendo Colombia en sí, está perdiendo Antioquia, todo Medellín. Esas formas de urbanismo que han llegado acá a Santa Elena puede ser una amenaza para nuestra cultura. Este es un territorio que está sufriendo una conurbación muy alta por los mismos habitantes y por lo atractivo y lo bello del territorio. Entonces estamos teniendo una cantidad de veraneantes. El hecho de que haya cambios en el uso del suelo, que hayan fincas alrededor de las viviendas campesinas, el cambio a nivel de la estratificación es muy alto. Que si mi economía no es la misma que la del finquero, es el que se pueda quedar en el territorio y a mí me toque desplazarme. Porque nuestro territorio se está convirtiendo turísticamente, para muchos muy viable, pero para otros tristemente acabado. Y ojo, pongámoslo de relieve, si seguimos en este mismo ritmo de población, vamos a tener gravísimos problemas de agua. La otra cosa es nuestras tierras, proteger nuestras tierras, nuestras herencias que nos dejaron nuestros abuelos, no venderlas. Y el inculcarle al silletero joven que debe seguir cultivando su territorio, su terreno. O tenemos unas políticas de apoyo, de incentivo para que la tradición campesina y rural de flores y de hortalizas se conserve, o aquí no va a haber sino historia para contar. Muy bonita, pero arqueológica. Se hace necesario que todas las propuestas de desarrollo que se realicen a nivel de la cultura silletera sean muy concertadas y que involucren a toda la comunidad. Hay muchos entes que unidos yo sé que somos capaces de sostener a la Santa Elena floricultora y a la Santa Elena silletera. Si estos pelados que vienen ahora no quieren esta cultura, no creen en ella, no les llama la atención porque les da pena, no sé, esta cultura puede fracasar. Y nosotros tenemos un compromiso muy grande con todos nuestros niños, con todos nuestros jóvenes, de dejarles este legado para que permanezca en el tiempo y en la historia toda esta tradición tan bonita como es ser silletero. Ojalá en Santa Elena pudiéramos ver eso constantemente acá, los niños haciendo silletas, elaborando silletas, mirando para salvaguardar la cultura silletera, y creo que hay que apostarle fuertemente a eso. Yo me alegré mucho que un niño de una escuela de parque que fue la del Placer hizo la imagen del último folleto del Plan Especial de Salvaguardia. Escribieron el nombre, este niño de Santa Elena, y hizo el dibujo, que eran unos silleteritos así como, o sea, al medio de su capacidad para la edad que tenía. Muy bacano que sea un niño el que haga eso. Nosotros debemos retomar el que primero esos silleteros son de Santa Elena, son de nuestro corregimiento, ¿sí? Y que desde aquí que nos podemos proyectar al mundo.
donde realmente hayan bases sólidas para que realmente llegue un momento en que simplemente sea, no sea un evento de ciudad, sino que sea una actividad cultural tan importante para la ciudad que no se pueda desprender nunca de ella. Tenemos que creer en esta cultura y cultivarla y mimarla, como se dice, para poderla tener siempre en nuestras manos. La invitación es que seamos lo más unidos posibles. Este programa ha unido en un auditorio a las 5 o 6 corporaciones que hay. No pelear por pequeñeces, no pelear por una billeta, sino pelear, pero en función de que seamos reconocidos siempre como patrimonio y buscar que esto siempre crezca más. Que no la dejemos acabar, que la transmitamos y que la cuidemos, que es nuestra, en nuestro corregimiento Santelena. Realmente Santa Elena es de silletas, pero también la cultura silletera no solamente es la silleta, es otros elementos simbólicos como el cultivo de las flores, como la vida cotidiana que desarrollaban nuestros padres antes o la que desarrollamos nosotros, el ir a Medellín y compartir con la ciudad y vender flores en el cementerio. Todo eso es cultura silletera y creo que eso es el alimentador fundamental para el silletero como tal. Oiga, es un cuento que tiene más allá de cargar una flor. Hay una historia, hay una cultura, perdón, sí. Hay todo, hermano, hay todo. Es vida. Es historia, es, digamos, es lucha. Ha sido de pronto sacrificio, pero es dignidad, es amor, es paz. Y es, hermano, eso es. Esto es la putería, como se dice. Para nosotros es un orgullo ser silleteros pues a esta época de los años que tenemos. Primero que todo, porque es que con estas silletas, con estas flores, nos levantaron los papás y abuelos a nosotros. Todos estamos muy comprometidos y amamos mucho esta tradición. Y a nosotros cuando nos hablan de silleta, mejor dicho, se nos ponen los pelos de punta. Yo creo que no escogí producción más buena y más grata que esta, haber sido campesino, haber sido cultivador de flores y haber sido silletero. Es un orgullo, como te digo, ser nativo, ser silletero, sentirme dentro del campo, sentirme dentro de las flores y vivir de esto tan hermoso que son humildemente las flores y lo que nos produce nuestro campo. El campo es, para mí es bendito, sinceramente. Yo cuando me muera, que me entierren aquí cerquita, porque no quiero irme aquí. Mientras haya flores y campesinos y ganas, habrán silletas y silleteros. Yo voy a dedicar esta canción a los que la escuchan o la miran, que me traen muy buenos recuerdos. Con mucho gusto te llama. Tiplecito. Tiplecito, viejo tiplecito, que cuelgas de un clavo como un redentor. En tus cuerdas tensas, hoy muda el destino. Yo oyó muchas veces cantarle a la Virgen, cantarle al Señor. Eres viejo tiple, cofre de ilusiones, que guarda recuerdos de un tiempo mejor. Cuando confidente en noches de orgía, con sus melodías canto esta canción. Tiplecito viejo, eres tan sencillo como el agua pura, como el pajarillo que empieza a cantar, como la amapola que la campesina muy tímidamente deja a la Virgen ante el altar. Pero también eres tiplecito viejo, escudo y bandera, alma comunera, rencor y querer. Ya que en tus entrañas llevan las montañas, los ríos y los valles de esta tierra altía que me dio nacer. Tiplecito viejo,
eres tan sencillo, como el alma pura, como el pajarillo que empieza a cantar, como la amapola que la campesina muy tímidamente le deja a la virgen aquel altar. Pero también eres tu plejito viejo, escudo y bandera, alma comunera, rencor y querer, ya que en tus entrañas lleva las montañas, los ríos y los valles de esta tierra altiva que me dio nacer, que me vio nacer.